1930 se hizo cargo del timón de la embarcación sin rumbo, puso en salvo la nación. Dijo al pueblo quisqueyano, se acabó la indecisión. Caminemos adelante y olvidemos el temor. Al sentarse en el sillón, se le presentó el cinturón y el auxilio se lanzó, recorriendo su nación, ordenó reconstrucción del país en general.